veces trabajamos sobre temas de seguridad e incluso sobre otros temas con base en la ocurrencia. Es decir, en no poder determinar qué es vital y qué es trivial. Y en cambio, el tema de seguridad particularmente requiere de un enfoque muy basado en la técnica, la ciencia y en la evidencia. Si uno tiene datos, puede funcionar mejor. Pero también es importante recoger la narración de las personas sobre el problema. Entonces, datos y narración, por una parte, hacen que uno tenga un plan un poco más holístico, que parte no solo de a trabajar en la represión o en el control represivo, que es una de las obligaciones del Estado, sino también en la prevención. Si las personas nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Nos llamaron a una reunión y nos preguntaron que si queríamos colaborar con ellos para hacer actividades beneficiosas para el barrio. Nosotros estuvimos de acuerdo. En eso es más que todo buscando el bienestar para los niños y los jóvenes. ¿Hacen las tareas? ¡Sí! Ah, bueno, muy bien, ¿verdad? Cuando tengan algún problema, busquen a sus papás. Es absolutamente necesario reconocer que quizás hemos hecho cosas muy complejas tratando de atender el problema y no hemos hecho las simples, y a la larga todo dependía de las simples, no de las complejas, pero que en realidad son sencillas si la comunidad aprende a demandar lo correcto. Puede ser que sea más importante la iluminación pública que un gran cuerpo de policía. Sí, siempre nos hemos organizado. Hay una red distrital donde todos los de seguridad comunitaria nos llamamos y nos informamos de las actividades. Yo tengo ya varios años de pertenecer al y gracias a Dios siempre nos reunimos y entonces vamos teniendo un seguimiento. Sabemos de las actividades que estamos haciendo. Si podemos ayudar, con mucho gusto nosotros siempre lo decimos. Cuando se desatan los robos, que tienen su temporalidad, es decir, no es que todo el año, según las estadísticas, se roba en todo lado, pero aquí en Curridabat, octubre y noviembre son muy duros para toda la comunidad. Y es cuando yo escucho a la gente decir, y leo en Facebook, bueno, no nos va a quedar más que organizarnos. Como si organizarse fuera la última posibilidad y el último recurso. No, es el primero. Sin organización, no hay con quién trabajar.